al desarme. En la primera reunión de alto nivel que realiza la Asamblea General para tratar el desarme nuclear, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, presentó la postura del bloque de 33 países, mecanismo integracionista, en el que La Habana ejerce la presidencia pro tempore este año. Es una necesidad urgente avanzar hacia el objetivo prioritario del desarme nuclear y lograr la eliminación total y general de las armas nucleares. En ese sentido, la CELAC se suma a los esfuerzos de la comunidad internacional para avanzar hacia la negociación de un instrumento universal jurídicamente vinculante que prohíba las armas nucleares. Nuestra región confiere la más alta prioridad a alcanzar el desarme nuclear completo y verificable. La única garantía contra el empleo o la amenaza del uso de las armas nucleares es su total eliminación. El uso o amenaza de uso de armas nucleares constituye un crimen contra la humanidad y una violación del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y la Carta de las Naciones Unidas. Los Estados miembros de la CELAC participaremos de manera activa en la elaboración de propuestas concretas para alcanzar el desarme nuclear universal, de acuerdo con un cronograma multilateralmente acordado, transparente, irreversible y verificable. Constituye un interés legítimo de los Estados no poseedores de armas nucleares, entre los que se incluyen todos los miembros de la CELAC, que los Estados poseedores de armas nucleares brinden garantías inequívocas y jurídicamente vinculantes de no usar ni amenazar con el uso de esas armas. Instamos a trabajar en la negociación y adopción en el plazo más breve posible de un instrumento universal jurídicamente vinculante en materia de garantías negativas de seguridad. Hacemos un llamado a todos los estados, particularmente a los estados poseedores de armas nucleares, a eliminar la función de las armas nucleares en sus doctrinas, políticas de seguridad y estrategias militares, o como un enfoque prospectivo para el manejo de conflictos, con el fin de alcanzar la total eliminación de este armamento, independientemente de su tipo o ubicación geográfica. Al concluir su intervención, Bruno Rodríguez expresó: a nombre de Cuba, pequeño país que defendió su independencia incluso ante la amenaza de un holocausto nuclear, participará activamente en el movimiento internacional por el que aboga el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, para reclamar la destrucción de todas las armas nucleares cuya mera existencia pone en peligro la supervivencia de la especie humana. Muchas gracias. Desde la redacción internacional,